¿cómo estás? ¡Feliz sábado! ¡Hola, Bernie! ¡Feliz sábado! ¡Primer sábado de julio! ¡Qué emoción! Así es, este año va muy bonito, va muy bueno y estamos contentos de que todos nuestros amiguitos estén junto con nosotros en este sábado. ¡Claro que sí! Hemos aprendido cosas muy diferentes y divertidas también. Hoy tenemos también mucha variedad. Vamos a comenzar con la historia de Nick, ¿te parece? ¡Claro! Historias siempre aprendo un poco más de la Biblia. Tiene una historia bien interesante de la vida de un par de protagonistas, así que niños, no se lo pierdan. Nick, Nick, hoy tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Reunión de revelación. ¡Vengan! Ya llegó la hora que la abuela acordó con nosotros. ¡Qué genial! Aunque no estemos con la tía Renata, podremos saber si tendré primitos o primitas. ¡Primitos! Seguro que son dos varoncitos. ¡Vamos a ver! ¡Así es! La abuela Sofía está allá del otro lado del océano, con 3 horas de diferencia de aquí. Y vamos a poder conversar como si ella estuviera aquí con nosotros en la sala. No solo ella, mamá. Toda la familia vive en Estados Unidos, ¿no? Hola, mamá. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo van las cosas por ahí? Hola, hijo. Cecilia, Nick, Gaby. Qué bueno es poder verlos y saludarlos. Ya está todo listo y van a partir la tarta. Renata y Pedro están ansiosos. Ellos se sorprendieron con la noticia de que eran mellizos. ¿Y ustedes? ¿Qué quieren que sean? ¡Dos nenes! Dejen que me acerque. Ya van a partir la tarta. ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya! No me lo puedo creer. ¿Ustedes pudieron ver? Entonces, son un niño y una niña. Nick acertó, y Gaby también. ¡Ah, me gustó! Me imagino que serán preciosos. Mamá, dile a Renata que planeamos visitarlos en las vacaciones, después que hayan nacido los bebés. ¡Qué bueno, hijo! Renata y Pedro se sentirán felices. ¡Ah! Tengo que irme. Me están llamando para las fotos. Está bien. No te olvides de mandarnos las fotos después. Bien, querido. Un beso para ustedes. Los amo mucho. ¡Chao, abuela! ¡Adiós! ¡Qué buena sorpresa! ¡Mellizos! La familia va creciendo. ¿Igual a la familia de Abraham? ¿No, papá? ¡Qué buena memoria, Gaby! ¡Sí! Me acuerdo cuando leímos sobre eso en el libro. ¡Qué interesante es leer ese libro! ¿Qué tal si vamos a nuestro rinconcito ahora? Si no me equivoco, en la historia de hoy hay mellizos. ¿En la familia de Abraham? Es cierto, ahora me acuerdo. Fueron los hijos de Isaac, ¿verdad, papá? Aquí está, déjame ver. Veamos lo que Dios pidió a Elena de White que nos contara sobre esa historia. Capítulo 16, Jacob y Esaú. Pero necesitamos recordar lo que sucedió antes. Isaac creció y se casó con una buena joven llamada Rebeca. Ellos querían mucho tener hijos, pero el tiempo pasó y nada de hijos. Me gusta esta parte de la historia que cuenta que Isaac oró por Rebeca para que ella tuviera hijos. Y Dios atendió su oración. Les mandó no solo uno, sino 2 hijos de una vez. Y Rebeca lo supo antes de que nacieran. Una curiosidad. ¿Saben ustedes cómo ella descubrió que tendrían mellizos? Buena pregunta. Aún no he
había pensado en eso. ¿Cómo se descubría eso en aquella época? ¿Una reunión de revelación? No, Gaby. No tuvo una reunión, pero sí una revelación. En la Biblia, en Génesis 25, cuenta que ella estaba sintiendo algo raro y pensó que su embarazo no andaba bien. ¿Y qué hizo ella? Oró al Señor. Y eso es lo que dice el libro. Miren aquí. Antes de su nacimiento, el ángel de Dios predijo que ellos serían diferentes. Cuando él contestó la atribulada oración de Rebeca, le anunció que tendría dos hijos. Y continúa, y le reveló su historia futura, diciendo que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro, y que el menor tendría la preeminencia. ¡Qué fuerte! ¡Eso sí que es una revelación completa! ¡Habló hasta del futuro! Y sucedió exactamente como el ángel lo dijo. Había muchas diferencias y no eran solo físicas. En realidad, las mayores diferencias aparecieron mientras iban creciendo. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. Corría sin temor por montes y desiertos y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. ¡Vaya! Debe de haber sido interesante. El problema, Nick, es que no prestaba atención a las cosas de Dios. Y él era considerado el primogénito, el que nació primero. Tenía privilegios, pero también tenía deberes. Pero no le gustaban los deberes. ¿Y Jacob? Vamos a ver lo que dice aquí sobre él. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Me parece que eso no va a terminar bien. Problemas a la vista. Tienes razón. ¿Recuerdan ustedes la revelación del ángel? Entonces, Rebeca hizo algo que no debería haber hecho. Ella le contó a Jacob que él sería más importante que el hermano. Y Jacob creció soñando con la bendición que recibiría, así como sucedió con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Creció soñando con eso. Pero ese no fue el problema. El problema fue que Jacob solo pensaba en eso. Buscaba oportunidades de conseguir la bendición que Esaú no valoraba. Un día, después de haber estado cazando, al volver cansado a la casa con mucha hambre, notó que Jacob había terminado de hacer un guiso de lentejas. Cuando Esaú sintió el olorcito de la comida, le pidió un poco a su hermano. ¿Y saben lo que hizo Jacob? ¡Le dio solo un poquito! No exactamente. Le propuso un intercambio, que era lo que Jacob más quería en la vida, el derecho a la primogenitura. Eso fue lo que le pidió a cambio de un plato de comida. Sin pensar bien en las consecuencias de este acto, Esaú estuvo de acuerdo. En ese momento, solo quería saciar su hambre. Y no fue lo único en lo que se equivocó Esaú. Él continuó viviendo como le parecía, sin dar importancia a los consejos de Dios y de sus padres. Hasta llegó a hacer cosas que el Señor había prohibido. ¡Y su padre no le hizo nada! Isaac se sintió triste, pero igual estaba decidido a darle la bendición de la primogenitura a Esaú. ¿Pero el ángel no había dicho que la bendición sería de Jacob? Sí,
Por eso, Isaac decidió darle la bendición en secreto. Lo había acordado todo con Esaú. Lo que no sabía es que Rebeca había oído las intenciones de su esposo y se lo contó a Jacob. Entonces ella ideó un plan y si seguía sus instrucciones, la bendición sería para él. Jacob estuvo de acuerdo en engañar a su padre. ¡Qué feo lo hicieron! ¡No hubiera sido más fácil confiar en Dios! Sí, deberían haber esperado el cumplimiento de la promesa. Lo que ellos hicieron fue desagradable para todos. Isaac, que ya había quedado ciego, terminó dando la bendición a Jacob, quien se disfrazó de Esaú. Cuando Esaú lo supo, se puso furioso y quiso matar a su hermano. Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Y Rebeca nunca más pudo ver a su hijo. Las personas dan trabajo a Dios, ¿no, papá? Pero Él siempre está dispuesto a perdonar cuando se arrepienten. Además, Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Sus familias serían muy numerosas y una bendición en el mundo? Sí, lo haría por medio de Jacob y de sus descendientes. ¿Entonces hay más revelación? Sí, Gaby, pero tendremos que dejar eso para otra historia. Ahora necesito la ayuda de ustedes para terminar los regalos para los bebés de la tía Renata. ¿Será que podemos ayudar a elegir los nombres? Bruno y Bianca. ¿Qué les parece Danilo y Daniela? Mariana y Murilo. Yo pienso que Ana y Arthur. Gustavo y Giovanna. ¡Gabriel y Gabriela! Miro todo a mi alrededor. Veo tantas bellezas, detalles de su amor. Cielo más alto yo subo, si bajo lo más profundo, allí su poder encuentro. Salto y yo subo, si bajo lo más profundo, allí su poder encuentro. Oh, 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 oh. Increíble gracia que hizo este mundo mi casa, llena de colores, perfumes, sabores, estaciones, vida y arriba, abajo, por todos lados, el mayor artista.
tan linda, Bernie. Las historias bíblicas son emocionantes. Me encanta. ¿Te imaginas qué es tener gemelos? La mamá me imagina esa barriga grandísima, ¿verdad? Esa pancita muy linda, pero también grande. Sí, Bernie, ahora viene un espacio muy chévere. El espacio creativo. ¡Creativo! ¡Qué emoción! Busca tus lápices, sí. Voy. Tu tijera, tu goma, todo lo que necesites para poder dibujar. Ya, tengo todo aquí, ya lo tengo listo. Yo también estoy lista, así que vámonos a ver ese espacio creativo y después vamos a disfrutar de una linda... ¡La cocina! ¡Vamos sí, a una vez! ¡Sí! ¡La receta! Seguramente viene una linda receta bien preparada por la tía Nilka. Claro, la tía Nilka me ha enseñado tantas cosas. Hemos aprendido a dibujar y a cocinar. ¿También? Así que vamos para allá. Presten atención y participen, amiguitos. Bienvenidos, niños, al Espacio Creativo. Hoy vamos a colorear este cuadro de David y Goliat. Justo después, cuando terminó la batalla, David estaba muy contento. Estaba levantando ese brazo poderoso por la fuerza que le había dado Dios para vencer a ese gigante. Así que vamos a colorear. Voy a tomar el color chocolate y voy a hacer así unas sombritas por los lados de abajo de la piel, para que no sea todo igual del mismo tono. Cuando utilicen dos colores, pueden usar un color un poco más oscuro para hacer algunos bordes, algunos matices, que eso le dará un interés bastante bueno a cada dibujo. Por ejemplo, cuando coloreamos acá en naranja, podemos hacer los matices en rojo vino, que es un tono que se parece a naranja, pero que es mucho más fuerte. A Goliat de God. Ya Goliat está derrotado, así que lo vamos a pintar de un tono entre chocolate, su piel, y vamos a pintar su armadura en color, puede ser gris. Vamos a ver qué tal nos queda. Sandalias, un marrón bien oscuro, para entonces colorear la armadura. La armadura la podemos hacer entonces de color gris. Ahora voy a colorear las sogas estas con amarrado. Creo que lo amarraron no porque se iba a mover, sino para podérselo llevar de ahí. Voy a hacer algunas líneas en las uniones de esta soga para darle así un poquito más de volumen. Después que ya ustedes tienen coloreado, ustedes pueden pasar por encima. Eso sí, tienen que poner un poco más de presión para que el color se pueda ver. Por último, creo que nos toca nada más colorear el cabello de Goliat, y vamos a colorear esa sombra que está debajo de él. ¡Ay, la lengua! ¡Me falta la lengua! Me voy a pasar por acá, cerca del cuerpo, un poco más fuerte, para darle ese matiz. Que va un poco más oscuro hacia el cuerpo y más claro hacia adelante. ¿Les gusta cómo se ve? Bueno, ahora vamos a remarcar.
hemos terminado el dibujo de hoy aquí en el espacio creativo. Espero que les haya gustado bastante. La semana que viene haremos un nuevo dibujo. Ustedes, si quieren colocarle fondo, utilicen su creatividad al máximo y háganle un entorno. Podrían también hacer recortarlo y convertirlo como en un sticker y colocarlo de repente sobre su cuaderno o alguna cosa que quieran adornar. Espero que les haya gustado. Así que... Amiguitos, bienvenidos a tu segmento de la cocina divertida. Nos vamos a divertir mucho en este momento armando una rica brocheta de frutas. Recuerden que es un segmento donde estamos aprendiendo a comer saludables, pero sobre todo a aprender a degustar de todas las frutas riquísimas que Dios nos ha dejado en la naturaleza. Esperamos que puedas disfrutar de esta rica receta. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Muy bien, vamos a tener en primer, pues por supuesto necesitamos un palito de estos de pincho para poder armar nuestras brochetas de frutas. Y vamos a tener aquí unos pedacitos de piña, una de esas piñas ricas que tenemos en nuestro país que son muy, muy dulces. Vamos a estarlas usando también. Vamos a tener algunas manzanas rojas partidas en pedazos larguitos así como este. Vamos a tener manzanas verdes, a pera también vamos a usar y pues vamos a usar algunas uvas. Ustedes pueden usar uvas verdes, rojas, moradas como en este caso, y también vamos a usar fresas para decorar, y las fresas son muy ricas y son muy refrescantes. Así que vamos entonces a armar nuestra brocheta en este momento. Recuerden, siempre les digo, sus manos tienen que estar muy bien lavaditas con mucha agua, jabón, las manos limpiecitas cuando vamos a estar en la cocina preparando los alimentos. Bien, vamos a empezar armando nuestra brocheta, y yo sé que les va a gustar mucho y se pueden divertir toda la familia en la cocina armando unas brochetas para comerlas en una tarde de estas que tenemos tanta calor acá en nuestro país. Podemos armar una brocheta de estas y ya nos vamos a sentir muy, muy refrescante. Vamos entonces a poner nuestro pedazo de piña, que va a ser lo primero que vamos a poner en la brocheta. Luego vamos a ponerle una rica fresa, como esta que tenemos acá. Vamos a ir armándola. La idea es que se vea vistoso, que tenga muchos colores. Vamos a ponerle una uva y luego entonces yo le voy a poner acá una manzana de estas que tengo verde aquí. Me voy a ayudar con este. Recuerden que estos pinchos tienen esa puntita que tiene la, ese palito que tiene la punta arriba, y entonces de ahí es donde vamos a ir metiendo las frutas. Va quedando de esta manera. Luego puedo ponerle un pedazo de pera que quede encontrado con la que tenemos acá para irle dando una forma bien linda y divertida. Ahí está. Vamos a ir armando. Le podemos poner aquí en este momento, vamos a poner un pedazo de uva o una uva entera. En este caso, como las que yo tengo son pequeñas, vamos a ir entonces a ir
armándola de esa manera. Le voy a poner otra fresa porque a mí me encantan las fresas. Yo sé que a ti también. Así que vamos a ir poniendo allí. Tengo otro pedacito de piña y ustedes la pueden ir bajando de acuerdo a la cantidad de frutas que ustedes tengan. Nuestras manos están bien limpias y yo sé que ustedes también se lavarán muy bien sus manitas para cuando van a hacer esto. Y por último, le voy a poner acá una manzana roja para que haga el contraste. Y en la pura puntita, yo le voy a poner una rica fresa. Ahí está. Miren qué rica y qué divertida que me ha quedado mi brocheta de frutas. No necesitamos ponerle más nada. No necesita miel, no necesita azúcar, porque con el azúcar que tienen estas ricas frutas nos va a bastar. Y será muy rica y sobre todo saludable. Recuerden, chicos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de alimentarnos muy bien para poder tener todas las fuerzas que Jesús quiere que tengamos cada uno de sus hijos. Dios les bendiga y disfruten de esta rica brocheta. Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Bolivia, Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España, España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, oh, oh. Vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola, Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos, Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil, Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, oh, oh. ¡Qué deliciosa comida! ¡Me encantó! ¡No Cada puedo vez. Esperar para hacerla! Cada vez me gusta más la cocina divertida. Sí, la tía Nilka se luce con esos platillos saludables. Niños,
nos gustaría que ustedes comentaran. Y si no saben escribir, díganle a papá y a mami que escriban aquí en la caja de comentarios qué les ha parecido el programa de hoy. ¡Claro que sí! Y el próximo sábado queremos verlos aquí también para disfrutar junto a Bernie. Así es. La programación. ¡Exacto! ¡Los esperamos el próximo sábado entonces, niños! ¡Los queremos muchísimo!